bronceado y el calor, no puede estar mejor. Muy bien, antes de pasar a nuestra entrevista, les quiero dar una súper recomendación. Ahora encima que está haciendo tanto frío, da mucha pereza lavar y además duelen las manos. Así que aprovecha un detergente que no te demore mucho en sacar las manchas, además que cuide también tus manitas y que tenga un aroma delicioso. Yo te recomiendo el detergente Trome, que tiene tres deliciosos aromas y además solamente cuesta un sol. Muchísimas gracias, detergente Trome. Y ahora bien. Bueno, y ahora sí vamos a conversar el tema que ya habíamos anunciado antes de irnos al corte telefónico, publicado este simpático libro con la, titulado Las vivencias de los niños hospitalizados. A ver si lo ponchamos acá, aquí en esta cámara, acá lo ponchamos. Creo que es un gran esfuerzo. Toda publicación realmente que se haga en nuestro país es un enorme esfuerzo. Y qué mejor un libro como este que nos habla un poco sobre las vivencias que tienen los niños que pasan por bastante tiempo hospitalizados. Y además que no solamente se habla de sus vivencias, sino que también se ve reflejado lo que ellos sienten. Se ha hecho un trabajo de sensibilización con los niños que están hospitalizados, contándoles cuáles son sus derechos dentro de estos centros clínicos donde ellos tienen que pasar muchas veces días, meses enteros. Y bueno, a través de ellos han hecho dibujos y eso es lo que han plasmado en este libro. Pero más al detalle nos va a contar ahora Giselle Silva, ella es psicóloga. Bueno, va a estar presentando el libro el día de hoy a las 10:45 de la mañana en el Hotel Sonesta. Las vivencias de los niños hospitalizados, que estábamos también. Así es, además hay que mencionar que es psicóloga especialista en temas de familia e infancia y es asesora educativa de Fundación Telefónica. Bienvenida y muy buenos días. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá en Arequipa. Bueno, ¿qué tal la experiencia de poder plasmar todas las vivencias de estos niños en este libro? Mira, ha sido una experiencia muy hermosa porque también nos hemos podido dar cuenta que los niños tienen una inmensa capacidad expresiva de podernos contar a través de un lenguaje muy propio de ellos, como es el dibujo, lo que ellos necesitan y cómo lo dicen tan claramente, ¿no? Cuando están sobre todo en una situación de vulnerabilidad, en el caso de la hospitalización. Claro, y es que muchas veces como adultos, los papás o los mismos médicos, enfermeras, etcétera, que están alrededor de estos niños, por el día a día en el que viven ellos en constante, bueno, hay pérdidas, hay dolor, hay sufrimiento a su alrededor, se olvidan que esos niños también necesitan jugar, necesitan a veces hasta gritar, necesitan moverse, necesitan todas las cosas que son propias de su edad, ¿no? Y bueno, eso es lo que están tratando de rescatar ustedes. Sí, justamente este libro ha sido producto de recopilar 330 dibujos en el marco del programa Aulas Fundación Telefónica en Hospitales, que es un programa en el cual se introduce dentro del hospital un aula, donde los niños reciben diariamente clases, ¿no? Para justamente garantizar el derecho a la educación, esté el niño en la situación en la que esté. Y como tú dices, el niño pues requiere aprender, moverse, jugar, interactuar con otros chicos, más allá de su condición de hospitalizado. Y en ese marco se hizo estos concursos, todos los años se hace concursos de dibujo y pintura en estas aulas y justo el tema tiene que ver con los derechos del niño hospitalizado y ahí ellos expresan pues todo lo que ellos requieren, cómo ven la realidad del hospital, no tanto las vivencias positivas como también las negativas. Creo que este material también puede servir muchísimo a los profesionales de la salud que trabajan en estos hospitales, por ejemplo, un poco para cambiar la misma percepción que tenemos de los centros de atención, ¿no? Todos recordamos esta película Pashada, donde el médico ingresaba con su nariz de clavo, los hacía reír. Sí. Y lo ideal sería que estas habitaciones un poco frías de los hospitales, ¿no? Sean más coloridas, con más recursos infantiles para los niños. Sí, justamente se trata de humanizar, ¿no? La hospitalización, en general todos los contextos donde hay niños y aparte de esto de los colores en las habitaciones, volverlo más amigable todo, un punto central es el vínculo que se tiene con el niño, ¿no? Este vínculo a partir del cual el profesional de salud se acerca al niño sonriéndole, llamándolo por su nombre, no por un número de cama, ofreciéndole también materiales educativos, juguetes, ¿no? Y un trato también donde él no es tratado como un caso, sino como una persona. Exacto. Que es justamente uno de los problemas más importantes del sistema hospitalario en nuestro país, ¿no? Eso es muy importante para los chicos porque muchas veces pensamos que son muy pequeños para entender lo que está pasando. Y hablan los papás y el médico aquí, el pobre niño en medio de la cama y nadie se dirige a él, nadie lo mira, nadie le explica qué es lo que le está pasando, ni por qué se le colocan inyecciones, ni nada de estas cosas que a un adulto
adulto le molesta que te coloquen una inyección, y estamos hablando de niños que se la pasan con vías, días de días, con sueros, con tantas cosas que quizás no la entienden si no se la explican de una manera adecuada. Claro, en realidad se desestima la capacidad de comprensión del niño, pero desde muy pequeños ellos ya se van haciendo una serie de ideas y de fantasías, a veces de muerte, ¿no? De que les va a pasar algo terrible, y requieren una explicación clara, sencilla y tranquilizadora. Muchos niños en el libro vemos sus dibujos que grafican, pues, que están los chicos como a un lado y el profesionales de salud están hablando sobre ellos, le vamos a cortar la pierna, de repente no sobrevive, como si el niño no entendiera o no escuchara, ¿no? Y eso es justamente algo de lo que ellos reclaman, que sean, digamos, que la información que se converse no se le ignore, sino que se le tome en cuenta que él está ahí y que requiere, pues, un lenguaje claro, tranquilizador. Ahora, esta experiencia recoge, este libro recoge toda una experiencia de trabajo en estos centros hospitalarios que puede ser utilizada, no solamente creo por los profesionales de la salud, como podrían ser médicos, enfermeras, psicólogos u cualquier otro profesional, sino también quizás por padres de familia. Sí, exactamente. Los padres de familia también están muy sobrecargados, ¿no? Temerosos de lo que va a pasar. Y como tú mencionabas al comienzo, a veces no prestan mucha atención a esta dimensión emocional, a lo que pasa en el mundo interno de los niños, y requieren, pues, una orientación. Entonces este libro los puede ayudar un poco para justamente ver reflejado lo que sus niños están pasando. Y lo bueno es que el libro lo pueden bajar cualquier persona de manera gratuita por internet en la dirección de www.educarred.org. Está disponible para todo el público. Educarred.org. Así es, ahí hay un link. Acá estamos viendo un poquito de imágenes, pero tú nos has traído los ganadores de este año, porque como nos decías, son varios años que ya han hecho el concurso de dibujo y pintura con los chicos. Sí. Si nos ponen las imágenes, por favor, señor director, para irlas viendo y nos cuentas un poquito. Ahí está, por ejemplo. Sí, por ejemplo, este es el caso de un niño llamado Darickson, que es arequipeño, él es bien pequeño. Tiene 5 años y él dibujó a raíz del derecho, tengo derecho a que me llamen por mi propio nombre y a conocer el nombre de mis doctores, de quienes me atienden. Entonces, con la ayuda seguramente de su profesora, él ha dibujado diferentes personajes del contexto hospitalario y ha colocado el nombre de cada uno de ellos, ¿no? Y ahí está justo su nombre, Darickson. Él ganó una de las versiones del concurso. El año pasado ganó Darickson. Sí, si no me equivoco, el año pasado. Y este es de un niño más grande. En este dibujo podemos ver que el paciente, que es él, ¿no? Que se ha representado, dice, entonces, ¿qué será de mí? Y justamente vemos lo que hablamos hace un rato, ¿no? El personal de salud está a un costado, detrás de una ventana, diciendo, no se puede hacer nada más, entonces, ¿no? Como transmitiendo un poco esta incertidumbre que el niño percibe. Y que se ve ahí como solo, ¿no? Confinado en una cama, deprimido, y ahí dice sala de operaciones, ¿no? Totalmente. Entonces, preocupado el niño, preocupado, ¿no es cierto? Porque esas interrogantes, así es que lo que pasa es que en esta edad los niños no comprenden exactamente el tema de la muerte, y para ellos probablemente la muerte sea lo más triste, lo más difícil, ¿no? Entienden, claro, todo ese proceso. Sí. Y claro, estando ahí hospitalizados, lo más probable es que ellos piensan que se van a morir o que está pasando algo. Exacto, ellos lo ven como algo muy grave, como a veces sobredimensionado, o a veces también, digamos, producto de lo que es la realidad, y sobre todo ellos necesitan acompañamiento, ¿no? Y ahí vemos en los dibujos cómo ellos son muy conscientes de esa realidad, de cómo, digamos, ellos también merecen ser considerados. Tenemos, exacto, más dibujos, ¿no es cierto? Sí, vamos. ¿Tenemos más? Sí, ¿hay más imágenes? Sí, muy bien, vale. Vamos colocando las demás imágenes, vamos conversando sobre ellas, porque... No, dice que no. Bueno, vale, bueno, ya saben, todas las imágenes están en el libro, se lo pueden descargar gratis, Educarred, ¿cierto? Sí, en www.educarred.org, ahí hay un link, uh-huh, y ahí lo pueden bajar. Y también, digamos, es como bien interesante, por ejemplo, acá en Arequipa tenemos un aula hospitalaria en el Hospital Clínica San Juan de Dios, ¿no? Que funciona hace 12 años. Esta aula es atendida por 2 profesoras y actualmente, por ejemplo, hay 18 niños en este momento que diariamente acuden al aula, y estas aulas están como con tecnología, ¿no? Con computadoras, los chicos pueden tener acceso a las redes sociales, a los programas de aprendizaje.
¿no? Y también, aparte, ese fue el premio el año pasado, también me parece, para los ganadores les dieron tablets y cosas así. Sí. Este año va a ser algo parecido. Sí, siempre hay premios que tienen que ver con estos dispositivos de la tecnología que los niños hoy en día aprecian mucho, ¿no? Y que justamente les permite también comunicarse, porque el niño que está en el hospital también está aislado y requiere pues retomar un poco el contacto con su familia, con sus amigos, incluso hacer amistad con otros niños que están también hospitalizados, incluso en otras aulas hospitalarias, porque hay 6 regiones en las cuales hay las aulas. Bueno, qué interesante, de verdad, y agradecerte a ti, porque es la psicóloga que está, digamos, conduciendo este proyecto, que me imagino que trabajas también con otros profesionales. Sí, sí, es un trabajo muy bonito y nos permite, pues, justamente sensibilizarnos con la problemática de nuestra infancia, ¿no? Incluso más allá de la hospitalización, creo que en todas partes a veces los niños no son escuchados, no se les da voz, y la idea es que justamente les demos voz y podamos atender lo que ellos nos dicen. Exacto. Y qué interesante trabajar el tema de los derechos, ¿no? Porque a veces cuando nosotros los adultos estamos en los hospitales, reclamamos y hay gente que no reclama también. ¿Por qué? Porque no conoce su derecho. Entonces yo creo que eso sería un tema de cultura, de formación, de educación, sí, que por ejemplo tiene que ver con lo que ustedes están haciendo. Ahora yo quería preguntarte, en estas aulas no hay la intervención o participación de ningún niño con alguna discapacidad? Sí, por supuesto. Justo en la Hogar Clínica San Juan de Dios, muchos niños tienen parálisis cerebral, no Así pueden es. Caminar, ¿no? El ganador del concurso del chico que hemos puesto la carátula con su premio es un niño del Cusco, un chico que ya ahora es adulto, ya te, y claro, que estuvo muchos años participando de las aulas hospitalarias, y él justamente perdió todas sus capacidades motrices, no puede caminar, también tiene dificultad con sus manos, pero aún así pinta, y ahora él, digamos, desarrolló tanta autonomía que ahora él es profesor de aula hospitalaria. Mira. Sí, él es Andrés. Y así hay muchos niños que, a pesar de que están en sus sillas de ruedas, pues desarrollan muchas capacidades, ¿no? Y esa es la idea, es un enfoque de inclusión, es un enfoque de derechos. Él es Andrés. Ajá. Sí. Y de esta forma, pues, se hace pues una práctica inclusiva, ¿no? En el país de eso se trata. Claro. Y bueno, yo imagino también que los profesores que están dentro de estas aulas están más capacitados que, digamos, un docente normal que trabaja con niños que están sanos, ¿no? Porque no solamente es entender las diferentes tipos de capacidades que tienen que desarrollar en los chicos según cuál sea su condición, sino también saberlos escuchar. Hay muchos pequeños que están hospitalizados y, como decías, tienen miedo a la muerte y miedo a comunicarse con sus papás también, porque de repente viene a la familia que llora, que se desespera, que se transmite todo ese estado ansioso de los padres. Y entonces los chicos no saben cómo aflorar su propio miedo, porque sienten que le están haciendo más daño a su familia, y estos profesores han logrado aflorar esos sentimientos y plasmarlos en dibujos. Sí, los profesores reciben una capacitación continua, ¿no? Durante el año, están interconectados, y también, como tú dices, ¿no? Tienen esta pedagogía y la ternura, porque en base a eso es que ellos son formados para poder trabajar con estos niños. La mayoría de ellos han estudiado educación especial, pero también, digamos, tú haces alusión a algo bien importante, que es el hecho de que los adultos que rodean a los niños puedan tener también nociones acerca de la psicología de los niños, del mundo interno, de lo que ellos requieren. Y yo te diría una cosa, ¿no? O sea, no es que las enfermeras, los técnicos o los médicos sean insensibles, sino ellos también tienen una carga bien alta en el trabajo que realizan y requieren también de soporte, de capacitación, ¿no? Entonces, justamente la idea es que ellos tengan una capacitación, una formación en estos aspectos. Y hoy día, por ejemplo, vamos a tener un taller de educación emocional en el hospital, para el personal de salud y para docentes, porque este tema de la dimensión emocional de los niños es poco desarrollado, ¿no? Entonces de eso se trata, que cada vez haya mayores recursos en los profesionales para poder tratar este tema con los niños. Exacto. ¿A qué hora y dónde es este taller? Mira, esto va a ser hoy día a las 5 de la tarde. En la mañana vamos a hacer una conferencia de prensa a las 10:45 en el Hotel Sonesta. Presentando el libro. Presentando el libro, y en la tarde vamos a tener este taller. También en la página de Educarred hay un lugar donde inscribirse, y ahí le señalan también el lugar donde se va a realizar.
Ah, perfecto. Si no, yo tengo acá el taller hoy jueves, sí. 27 a las 5 de la tarde. Pues no, no dice dónde. Ah, sí, en la Institución Educativa Padre Damián, sí, Sagrados Corazones. Busca brindar información y reflexiones. En la calle San Juan de Dios. Ahí está, entonces pueden asistir o inscribirse también a través de Educarred, a este taller de educación emocional. Bueno, Giselle, muchísimas gracias por la visita. Muchas gracias también por acogernos y por darle espacio y cabida a la voz de los niños. Claro que sí, bueno, y felicidades pues por este trabajo que hacen y por el concurso, y seguramente ya estarán premiando entre poco o están realizando recién el concurso este año. Este año va a ser la nueva versión, ¿no? En el curso de los próximos meses, y ya nuevamente van a ser los ganadores, ¿no? Es una manera de incentivar a los niños a que reflexionen sobre sus derechos. Bueno, los esperamos entonces para que nos cuenten quién ganó este año. Así es, ¿no? Y bueno, felicitar por esta experiencia tan interesante que une tanto a los profesionales de salud, padres de familia, incluye a los niños, ¿no es cierto? Uh-huh. Es un trabajo que se tiene que hacer conjuntamente con todos los profesionales, todos los que intervienen en este tema. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ¿a quién hay que agradecer ahora? Bueno, ¿a quién tenemos que agradecer? Tenemos que agradecer nosotros aquí en Apanataxi. Este es un buen consejo que le damos, ¿ah? Use el servicio de taxi las 24 horas del día de Panataxi. Llame a los teléfonos que aparecen en pantalla, pero también tiene usted RPM asterisco 294399. También tiene RPC 958956864. También tiene Nextel 410 asterisco 2000. Panataxi, servicio de taxi con prontitud y garantía. Panataxi, ganadores del Timón de Oro. Muchas gracias, Panataxi. Nos vamos a la pausa y regresamos con Torian Estrada y humor político. Y bueno, vamos a ver sus caricaturas de muchos otros personajes como el Otorongo, me imagino que está Carlín también. Bueno, vamos a reír un poco y vamos a comentar también, porque hablar de política en nuestro país es para llorar o dar cólera, no de dos cosas, pero mejor, gracias a los humoristas, podemos reírnos de estas cosas malas de nuestro país. Y hay mucha gente que no le gusta ver noticias, pero se entera de las cosas que pasan a través de las caricaturas, así que bueno. Así es. Con eso volvemos después de la pausa.